El Valle del Silencio es un lugar mágico, situado al sur de la comarca del Bierzo, haciendo frontera con Galicia. Su nombre viene dado debido a la paz, silencio y sosiego que impregnan estos valles, sensaciones que calan hondo en todo viajero que se adentre en él. Recorriendo estos bosques, tienes la sensación de estar más que nunca en contacto con la naturaleza y los seres que pueblan el bosque. Como sucedió en el Faedo, ciertos lugares tienen una magia especial que los impregna. Y a medida que avanzas y te adentras más y más en la espesura, tienes la sensación de que los antiguos castaños te siguen con la mirada. Quizás esperando que te acerques a su vera para tocar su centenaria piel. Quizás esperando escuchar alguna historia antigua, o buscando algún extraño ser que se oculta a la vera de sus nudosas raíces. Este valle emana silencio, tranquilidad, historias olvidadas ya en el tiempo y misterio, mucho misterio. Citada en el año 915 por San Genadio de Astorga, religioso benedictino, eremita y obispo de la diócesis de Astorga, a kilómetro y medio del pueblo de Manzaneda de Valdueza se encuentra la iglesia de Santa María de Escallos. Construida en mampostería de piedra y pizarra, el pórtico principal es de origen románico, adornado con un arco de medio punto. De origen prerrománico, datada entre los siglos X y XII, la iglesia mantiene elementos románicos y elementos que pertenecen a reformas posteriores pagadas por los monjes benedictinos del monasterio de San Pedro de Montes. Ahí es donde iría cáliz, ¿lo ves? Y las hostias arriba, ¿lo ves? Y no te has fijado aquí al lado, mira, donde estoy enfocando ahora. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, mira. Aquí parece como que hubiera otra imagen, ¿no ves? Sí. Otra hornacina, a ver si puedo dar un poco más de luz. Sí. No sé si se verá en cámara, porque tenemos... Espera. Ahí, ahí. Que haciendo experimentos. Oye, esto es duro, esto, claro, no va a ser llegar y besar el santo, mejor dicho. Hay varias pinturas.
Claro, aquí. Esa puerta está tapiada por dentro. Está clavada, claveteada. O sea, no se puede entrar. No se puede entrar por aquí, por donde estamos ahora. Su cabecera derrumbada, vigas derruidas, losas removidas y retablos desvalijados nos muestran restos de una riqueza y esplendor pasada. Abandonada durante años a merced del saqueo, desvalijaron todo lo que pudieron. El retablo desapareció, así como las imágenes de santos que un día adornaron su interior. Cuenta una leyenda de la zona que bajo el suelo de la iglesia se ocultaba un tesoro escondido por los monjes del monasterio, monedas de oro que harían rico a cualquiera que lo hallase. Las leyendas pueden cobrar vida si alguien cree en ellas con la suficiente fuerza, y por ese motivo, durante los años en que permaneció abierta a merced del saqueo, no fueron pocos los que se acercaron pico y pala en mano, dispuestos a remover el suelo de losas de la capilla, no dejando una sola piedra sin remover. La historia es importante y nos interesa, pero a mí, sabéis que siempre me gusta también saber vivencias personales. Y Twister nos va a contar una vivencia personal que le ocurrió justamente aquí, en una acampada que hizo, ¿verdad?, con una actividad, que prefiero que nos la cuentes tú mejor, sí, bien. Y nos digas un poco las sensaciones que tuviste y qué fue lo que te pasó. Bien, pues esto aquí, como es una zona bastante apartada y bastante metida en lo que es el Valle del Silencio y aislada y demás, decidimos realizar un campamento de supervivencia, unas jornadas de supervivencia. Es buen lugar, es un lugar maravilloso, es un lugar perfecto para... Idóneo para realizar prácticas de supervivencia, con cosas minimalistas. Muy agreste, en medio de la montaña. Entonces, lo que es toda esta zona, por aquí fuera, situamos lo que es nuestro campamento base. Desde aquí nos partíamos y nos movíamos a hacer prácticas, rutas y demás historias por la zona. Entonces, bueno, al tener aquí nuestro campamento, bueno, era en el invierno, creo que era cerca de Navidad ya. Luego te comentaré el año para que lo documentes. Por orientar, por encauzarlo, por orientar. Hicimos, creo que 2015, ¿no? Sí, 2015, creo que fue en el año 2015. Fue un campamento que hicimos cerca de la Navidad, sí. Cerca de las Navidades del año 2015. En esta zona montamos el campamento base de esa acampada de supervivencia. Al llegar la noche colgábamos lo que es la comida para que no tuvieran acceso jabalís o alimañas de la zona y demás mientras estábamos durmiendo en las tiendas o en los tarp y demás. Se colgaban de un árbol y se subían hacia arriba para resguardarlo, ya os digo, de las animañas o animales que pudiera haber por aquí. Evitar atraer pues jabalís. Evitar atraer tal. Todos nos íbamos a dormir y durante la noche pues se oían, estabas dentro de tu tienda, pues como pasos que iban y venían, incluso lo que es la tienda de campaña, a veces como que alguien golpeara las lonas de las tiendas de campaña. Lo que primero piensas es algún compañero que se ha levantado a hacer sus necesidades a medianoche, se aburría y te está gastando una broma, o tal. Sorpresa que al día siguiente, cuando nos levantamos al rayar el alba, antes de que saliera el sol, empezamos ya a circular, y se comentó entre varios compañeros la misma situación, que por qué alguien se había levantado, había estado paseando por el campamento, haciendo ruido y demás historias. En principio pensábamos que hubiera sido un jabalí, algún tipo de alimaña, pero resulta que al estar toda esta zona escarchada, casi como nevada, no encontramos ninguna, dimos un reconocimiento al campamento y no encontramos ninguna huella absolutamente de nada. Esta zona, al estar fuertemente relacionada con la señora esta bruja, que hubiera por aquí supuesta demás, bruja. Supuesta bruja, pues dicen que puede tener esto cargas raras o bueno, lo que sea. Pero bueno, nosotros no lo sabíamos de aquella ni mucho menos. Descubrimos que antiguamente, como bien sabemos, dentro de las iglesias era donde se enterraba antiguamente a la gente, al ser el sitio de suelo sagrado donde se enterraba a la gente. Cuando ya la gente no entraba en la iglesia o la ermita, cuando ya estaba, digamos, las plazas completas, por así decirlo, se ampliaba el cementerio. Se hacía un cementerio al exterior, al daño a la iglesia. Y bueno, mucha gente de aquí, de la zona, nos dijeron que, más o menos, que cómo estábamos tan locos que habíamos acampado justo encima de lo que era un cementerio. Que vosotros no sabíais. Que nosotros no sabíamos y tal. A posteriori. Entonces, después relacionamos un poco, dentro de nuestra, o sea, no creer, ¿cómo se llama esto? No, escepticismo. Escepticismo, dentro los ruidos, de nuestros, las pisadas. Empezamos a atar cabos y dijimos,
Ahí queda la cosa. Puede, somos escépticos. Pero somos escépticos, pero esa noche hubo donde, bastante... ¿Dónde estabas? Bueno, sin saberlo, porque digo, si lo sabéis os podéis sugestionar. Eso pero es. Sin saberlo, no. Simplemente aquí, si el que viene y no lo sabe, simplemente ve una iglesia derruida y aquí esto, seguramente donde estamos, era parte, o unos metros atrás, es parte del cementerio sí. original de la correcto, iglesia. Correcto, correcto. Entonces, si no lo sabes, pues no te sugestiones. Si lo sabes, eres... puede ser sugestionable. Es curioso porque, como os digo, esto está en el, o sea, en el medio del monte, ¿no? Y la próxima población queda para allá un buen cacho. No deja de ser, curioso, y aparte pues, de contar la leyenda, quería que también nos contases pues, tus sí, bueno, esa pequeña personales aquella noche que te marcó y que recuerdas siempre. Es una pequeña anécdota, yo no la tengo tampoco como algo, ¿cómo se dice? ¿Esotérico? ¿Cómo se llama esto? Algo que consideras paranormal. Eso es, yo no creo en esas cosas, no lo considero paranormal, simplemente al comentar luego, como digo yo, la jugada entre los sí, compañeros. Oye, ¿qué anduviste? A pensar... Y claro, luego nos dijo la gente, no, si es que habéis acampado encima de lo que era un que cementerio. Las sensaciones no solo las tuviste tú, sino que las tuvo el otro grupo también, que estabais aquí. Sí, luego fue el día siguiente de cachondeo, pues oye, ¿tú qué has hecho? Pues tú, ¿para qué andas ahí tocando las narices claro, en la tienda? Dices, aquí no había nadie molestando. Pisadas. Ni se vieron huellas al día siguiente. Exactamente, sería un jabalí, tierra. No sería un jabalí, lo dudo mucho porque ya te digo, no había huellas, no había ninguna ozada, ni había nada extraño. Y claro, pues, la nieve, o en este caso la escarcha, es como en cuanto tocas queda... Claro, queda marcado. Pues, queda marcado. Esa fue la pequeña... Me parece, te lo agradezco. La pequeña historieta que tendrá algo que ver, no tendrá algo que ver, ahí está. Te agradezco que hayas querido compartirla con nosotros, porque sabes que me interesan estas cosas que siempre os pregunto sí. y... Te agradezco. Vamos a seguir por aquí explorando un poco más. Seguiremos por el Valle del Silencio y próximamente... Volveremos al Valle del Silencio. Volveremos a... Hay mucho que andar por aquí. Porque mucho es un que contar. Lugar que, pese a su nombre, que se llama El Silencio... Que luego contaremos por qué también. Que luego lo contaremos todo. Que tiene muchas historias que contar, pese a su nombre Silencio, por la tranquilidad y la paz que transmite todos estos parajes que estáis y estamos viendo hoy. Aunque si te paras, tanto silencio quizás como que transmite miras... tranquilidad, hay una carga especial aquí. Hay de todas maneras, sobre todo acá en la tarde-noche, si das una vuelta por ahí, nosotros claro, hacíamos marchas nocturnas y demás, de hecho hacíamos experiencias de marchas nocturnas en solitario, es decir, salía una persona por una senda, iba en solitario hasta otro punto, que estaban controlados por dos, digamos, por dos sí. árbitros o por dos... Sí, me comentabas que un compañero con un walkie... Eso es, salías de aquí con un compañero con un walkie, te decía sal... Y otro daba la llegada y entonces sí, la experiencia que tenías al caminar tú solo por estas sendas... Era como una experiencia de aislamiento, no deja de ser sí, aislamiento era una especie de una, exactamente. Y conexión con la naturaleza o con el lugar donde... Y era como que tuvieras ojos en el cogote. Enclavado. Y claro, todos los sonidos se magnifican y bueno, una experiencia más. Pues muchas gracias, Twister. Vamos nada, a hombre, seguir por aquí seguiremos por aquí pateando. Y ya os comentamos. Venga. Erigida en medio del bosque, prácticamente en medio de la nada, rodeado de árboles, comida, invadida por la vegetación, nos encontramos otra ermita, que también se dice que estaba dedicada en honor a Santa María de Escallos, ¿no, Twister? Exactamente, aunque yo creo que esta sea incluso más antigua que la que acabamos de ver arriba. Es curioso porque las dos se llaman Santa María de Escallos. De hecho, algunos lugareños denominan esta la ermita de Santa María de Escallos, y arriba la iglesia de Santa María de Escallos. De hecho, es complicado diferenciar... Saber exactamente, claro, porque las dos son en honor a Santa María de Escallos. Exactamente. Por el porqué de esta... Además, estamos en línea recta, podemos estar a 500 metros de la otra. Un kilómetro. Acabamos de atravesar un arroyo, aquí en medio del bosque, y nos acabamos de encontrar con esto. Y bueno, documentándonos un poco, pues eso. No deja de ser impresionante que en medio de la nada aquí, imaginar todos los cultos que se tuvieron que hacer antiguamente aquí, en estos lugares, que como bien me decías, eran lugares paganos, que luego la iglesia cogió y reconfiguró, por así decirlo, al cristianismo, como muchos otros sitios. Efectivamente, esto era una zona astur. Después llegaron, o sea, sobre templos astures, templos paganos, se erigieron después de la dominación romana de la península ibérica
pues los romanos cogieron esta zona y sobre los templos astures hicieron templos romanos dedicados a sus dioses. Claro, luego llegó el cristianismo y sobre esos templos romanos eligieron templos católicos. Y aquí se mezcla la historia, la realidad, la ficción, la leyenda, el misterio. Los ritos que hacían en honor a ritos en paganos. En este lugar. Exacto. En medio de. Estamos prácticamente en una selva, lo vais a ver ahora, vais a ver la cúpula que se mantiene, que es impresionante. Estábamos hablando, ¿verdad? Sí, lo bien que está hecha. Lo bien que está construida, cómo aguanta a pesar lo que de los. Queda, que esto sería la parte trasera, imagino, de la. Era grande. Me era imagino que grande. Eso sería el altar mayor, efectivamente. Era bastante grande. Aquí se puede observar, bueno, no se puede observar seguramente en el vídeo, pero sobre aquí iría otra bóveda. Otra bóveda. Y demás, y bueno. ¿Y es lo que queda? En mal estado, no... Se ve que por aquí, por esta zona, empezaba lo que era, digamos, los límites, se ven restos de muro y demás, porque me imagino que esta gente... Esto, aparte de ser ermitas, puede que hubiera una pequeña, quizá, congregación. Es decir, sería... No solamente ermita, sino una especie de pequeño monasterio en el que hubiera igual uno o dos personas que vivieran ermitañamente aquí, puesto que la zona está plagada de castaños, árboles frutales, y o sea, de todo tipo, porque encontramos más cosas que haya por ahí que no se puedan ver o que no se sepan ni que están ahí, seguramente. Sí, ten en cuenta que es una tierra muy buena, de hecho hemos visto ahí arriba bastantes huertos. Hay habas, hay berzas, hay muchas cosas. Zona. Y de hecho, lo que te digo, la naturaleza es muy rica porque tenemos castaños, tenemos nogales, tenemos perales, hemos visto, bueno, moras de árbol. Sí, moras también había. O sea, es una zona muy rica en la cual, bueno... Tiene recursos para... Con un poco que te dé la naturaleza y otro poco que se movían ellos, y lógicamente tenemos ahí el río, el arroyo, que, bueno, les podía servir... Para hacer pequeños molinos, incluso para propio abastecimiento de agua. El agua es fundamental. El agua es fundamental donde haya una población, o sea, es lo principal. Pues me parece, me ha encantado. Has visto mi reacción, que he dicho, wow, me he quedado... Sí. Lógicamente esta también es una zona, claro, muy cerrada, muy tal. Ahora estamos en el siglo XXI, pero de aquella yo me quiero imaginar por aquí esto, pues cargado de, como todavía hay hoy en día, cargado de jabalís, sí, claro. Cargado de ciervos, corzos... O sea, es una zona rica en cuanto a caza, en cuanto a... Recursos naturales suficientes para... Subsistir. Para subsistir. Esta no es tan turística como la otra que hemos visto. No. Que prácticamente ya ves que te bromeo contigo que ha venido casi medio pueblo a vernos. Bueno, claro, al ver... Es que en el pueblo es... Aparte, es un pueblo muy pequeño. Es un pueblo muy pequeño, está bastante alejado, pero claro, la gente al ver... O sea, la gente del pueblo al ver gente extraña, pues dicen... Bah. Aquí, sin embargo, ya ves que... Aquí estamos totalmente metidos en el bosque, es una pasada. Esto parece como, me recuerda a las tres películas que van los exploradores españoles por el Perú buscando el Dorado y van atravesando la selva y se encuentran al final la famosa ciudad o templo. Vamos a filmarla, que la vean todos bien. O tipo Indiana Jones, como podéis ver con las lianas por ahí colgando, o sea, es maravilloso. Aunque es poco lo que podemos ver, pero os aseguro que merece mucho la es pena, maravilloso. Que es impresionante. Hoy el día ha sido de verdad duro, muy duro. Estamos cansados porque hemos pateado el sol, el calor, el que muchos se piensa, kilómetros, llevan muchos kilómetros a muchos kilómetros también. Rodando y muchos kilómetros a pie, y el que se piense que sacar un vídeo en YouTube es muy sencillo y nada, grabar cuatro bobadas y subirla, este es un trabajo muy duro. Hacerlo así lo hace cualquiera, grabar cuatro cosas y subirlas, pero hacerlo de manera un poco más seria, más... profesional, más... Intentamos hacerlo lo mejor que podemos con los medios que tenemos. Y, y documentando, muy importante. Documentando y contando... Porque contando no nos gusta inventarnos, por lo menos a Ángel y a mí, no nos gusta inventarnos absolutamente tocando nada. Muchas veces la piedra, metiéndonos por sitios, ¿verdad? A veces complicados. Comprometidos y complicados. Bueno, yo creo que el resultado... De hecho, parte de nuestra... La mitad de nuestra expedición hoy nos ha abandonado ya. Estamos Ángel y yo solos aquí en Telepedir. Podemos decir dónde están en el bar. Se han ido a un pueblo, el pueblo más cercano, y se han ido al bar porque aparte aquí... la temperatura aquí en el valle, el bajar al valle ha sido bochornosa, o sea, ha sido terrible, es muy tropical, un calor húmedo fuerte. Aquí el compañero Twister y Ángel seguimos por aquí, vamos a seguir por aquí pues terminando un poco de grabar esto y nada y luego más. Tomar las merecidas cervezas, damos por finalizada la primera parte del Valle del Silencio porque habrá más, tenemos mucho más que ver. Que documentar. Y hay por aquí mucha historia, mucha leyenda. El Bierzo es un lugar precioso, es o sea, muy bonito. Si no lo conocéis, os animamos a que conozcáis esta zona porque es... Con respeto. Maravillosa, siempre con respeto y
como siempre, pues disfrutando de la naturaleza. Cuidando el entorno y dañar lo menos posible, modificar lo menos posible del entorno. Y respetando a la naturaleza, que debemos respetarla como porque somos parte de ella. Exacto. Al final, somos parte de la madre tierra de Gaia, somos parte de ella. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Twister. Nada, y no olviden suscribirse al canal La Cripta de Ángel. La Cripta de Ángel, a Altarf también. Altarf León en YouTube también. Colabora activamente, documentación, siempre que necesito algo, digo Twister, esto, Twister, lo otro, siempre me... Lo habréis visto seguramente en más vídeos conmigo, Twister es... Me engaña y me... Es mi mano derecha, sí. Me sigue la locura, nos seguimos mutuamente. Somos manos derechas mutuas. Entonces, Altarf es la mano derecha de la cripta sí. Es la mano derecha de... Con gente así como mi compañero es un placer explorar. El placer es mío siempre, ya lo sabes. Buscar. Y bueno, no nos vamos a enrollar más y... Nada, vamos a... dejémonos de hacernos la pelota mutua y vamos a grabar, que es lo que quieren los televidentes. Y a tomarnos nuestra merecida cervecita. Pues eso cuenta con ella, amigo. ¡Vamos! Pues venga, nos vamos. Conocida también como Ermita de Santa María de Escallos, pertenecía a dos municipios ya desaparecidos, Valdescallos y Cisterna. Se abandonó a mediados del siglo XIX y a mediados de los años 50 las piedras de sus muros fueron desmontadas y reutilizadas. Se cree que tenía unas dimensiones de 15 por 5 metros, con cabecera y nave rectangular y bóveda de cañón.